Carla Panini confronta a su esposo, Américo Garza, por rumores de infidelidad. Así como lo escucharon, creo que ahora te tocaba, mi queridísima Carla Panini, pues resulta y resalta que por ahí se hizo muy viral una muchacha, una usuaria de TikTok y de Instagram, mejor conocida como Stephanie, la cual quiso divulgar una conversación en la cual hablaba con el esposo de Carla Panini. Y se decían mensajes por ahí, más que nada eran mensajes de voz. ¿Y qué pasó? Pues la muchacha dice, ¿sabes qué? Yo no me quiero meter en problemas. Este mensaje se lo voy a mandar a Carla Panini y ahora sí va la tuya. Y Stephanie lo menciona así: tu esposo no te es fiel, te llegó tu día. Ay, mi amiga, muy, muy así anda. Y no le seguí el juego a tu esposo porque no soy mustia. Si no, me hubiera llevado a México. Justicia para Carla Luna. Recordemos que Carla Panini pues anduvo con el esposo que es actualmente Américo Garza y fue el ex esposo de Carla Luna, que en paz descanse, ¿verdad? Y recordemos que eran también mejores amigas, entonces está mucho el burlote, o sea, es más funada de todo el mundo, me parece. Y antes, después de tanta cosa con Ángela Aguilar, pues ya regresamos ahora con Carla Panini, con la original, con la número uno. Y pues sí, pues es que le anda poniendo los cuernos, los cachos bien bonito el Américo Garza, que anda de coqueto por ahí en redes sociales con una que otra muchacha. Y esta muchacha pues simplemente dijo, yo no quiero meterme en problemas, le voy a mandar esta conversación que me estás mandando tú, Américo Garza, a Carla Panini. Y Carla Panini reacciona, pero reaccionó muy tranquila. Ella reaccionó muy, ay, esta niña. ¿Y qué te está diciendo? ¿Hay algo por ahí? Pues no. Entonces hasta ahí quedó la cosa, pero ok. Se manda mensajes con otras personas, le manda mensajes de voz a otras muchachitas. Y esta muchachita, por el simple hecho de querer darlo a conocer, pues sí se hizo viral. Entonces no hubo otras personas que no se dieron el tiempo de exponerlo a la luz. En fin, lo sabremos más adelante si será la cuernuda ahora sí Carla Panini o no de Américo Garza. Américo Garza pues aquí quiere andar de coqueto, como acá como la Ángela Aguilar y el Cristian Oda. Pero bueno, a ver qué le pasa a Carla Panini. Ustedes bien pendientes de este chismecito aquí en La Mejor 90.7. Y pues ustedes dirán, recordemos que es la funada número uno. Y ahora sí, Carla Panini, vas a ver lo que se siente, preciosa. Quería saber qué se sentía meterse otras personas con tu esposo. Pues mira, ahí está. Que te vaya muy bien. Igual coméntanos aquí en La Mejor Tijuana. ¿Qué opinas? ¿Estás feliz de esto? Porque yo sí.